Cantabria rindió el pasado 15 de septiembre el homenaje a su patrona, la Virgen bien aparecida en el santuario de Hoz de Marrón, que está regentado por los padres trinitarios. Tras la procesión de las antorchas de la noche anterior, el santuario era desde las 6 de la mañana un ir y venir de peregrinos que llegaban a pie, bicicleta o en coche, a pesar de las inclemencias del tiempo. Numerosos sacerdotes atendían a los romeros en confesión o celebrando la Eucaristía. En el año 1605, unos niños pastores se encontraron de modo prodigioso en una ventana de la ermita de San Marcos, allí situada, una imagen muy pequeña de la Virgen María. El hecho singular tuvo una gran repercusión en toda la región y pronto se inició una afluencia de romeros a la montaña de Somaoz, naciendo así este importante santuario mariano. La advocación a la Virgen bien aparecida está firmemente asociada a un fenómeno social tan relevante en la actualidad como es la migración y que vivimos de distintas perspectivas en nuestra tierra, ya que justamente fueron los emigrantes cántabros que desde otras tierras fomentaron la veneración a la Virgen hasta ser constituida tal advocación oficialmente en 1905 gracias al Papa Pío X. Desde el año del patronazgo se hicieron cargo del santuario los padres trinitarios en 1908. Uno de ellos, en la actualidad, es el padre Eduardo Izaguirre, que ha dedicado la mayoría de su vida a la evangelización de Madagascar, Gabón y Congo. La cantidad de gente que vino ayer por la tarde, la gente que subió a pie, la oración y la misa de la noche, y después el rosario de las antorchas, que comenzó a las 10 de la noche desde el santuario, bajando por la carretera a más o menos 100 metros, donde se encuentra la ermita de la Virgen bien aparecida, que según la tradición, digamos más bien la historia, es el lugar exacto hasta el cual llegaron los fieles que habían encontrado a la Virgen aparecida aquí en las ruinas de la ermita de San Marcos, y pensaron que el lugar no era decente para la Virgen y querían llevarla a la parroquia de Hoz. Pero, claro, al llegar al CAS, como digo, hasta el lugar, una tormenta de granizo le sorprendió y decidieron volver atrás a la Virgen y ponerla en el lugar en el que había aparecido. Los matrimonios recién nuevos, con su primera criaturita, que la traen para presentarse a la Virgen, la llevamos al camarín de la Virgen, dando vueltas al trono, se le pone a la criatura cobijada bajo el manto de la Virgen bien aparecida, acunada al pie de la Virgen, niño o niña de pocos meses. Cosa ya menos íntima es la tradición que hay acá de que los fieles metan la cabeza para besar la piedra en donde apareció la Virgen, lo que llamamos el ventanuco de la Virgen, y eso también es muy tradicional. De Vizcaya me han venido este año centenares de personas solamente para eso, para besar la piedra de la Virgen, metiendo la cabeza en el ventanuco de la Virgen. ...39 y 40, después de la guerra civil, que aquí había un hospital, era lastimoso, era penosísimo, y aún siendo yo niño de 9 años... me hacía temblar ver la cantidad de lisiados, cojos, ciegos, gente pobre,
todo lo largo de la carretera o del sendero pidiendo. Pero no solo la Virgen bien aparecida acogió a las víctimas de la guerra. En la actualidad, muchos peregrinos se acercan para pedir salud u otras necesidades y dar las gracias a Nuestra Señora. Soy devota de la Virgen de la Aparecida y he pedido varias... he pedido varias... Gracias. Me lo ha concedido la Virgen y sigo todos los años andando. Sí, sí. Yo me llamo Esperanza, soy del País Vasco, pero resido en Cantabria, en Oja, y bueno, me encanta, todos los años venimos a rezar a la Virgen para que nos dé salud, sobre todo salud, que es lo principal. Y nada, y nos encontramos aquí con familiares y amigos, pasamos un día, hoy está el día, no está muy bueno, el año pasado hizo muy bueno, pero bueno, hay que conformarse con lo que sea, y nada más. También hay quienes presentan a la Virgen las necesidades de los demás. Pues como es la patrona de la diócesis, no le voy a pedir nada para mí, sino para la diócesis entera, que nos ayude a seguir los caminos del Evangelio y también que sepamos cumplir las expectativas que el Papa nos plantea en la Evangelii Gaudium, que es todo un programa para la Iglesia en este tiempo de evangelización desde la alegría. Nos encontramos con dificultades en nuestras propias parroquias y en nuestra propia diócesis, y un poco que sepa abrirnos la mente a nosotros y a la gente que nos acompaña y nos ayuda en nuestro caminar. Dicen que el que canta reza dos veces. No sabemos si el que baila lo hace tres, pero lo que sí que podemos decir es la dedicación y entrega de los grupos de danza que ponen ante la Virgen. Venimos aquí porque llevamos 4 años, o 5, ya no sé. Estamos en el grupo de la Robleda. En el grupo de danzas de la Robleda venimos aquí pues a cantar, actuaremos por la mañana, por la tarde. También estuvimos actuando anoche, cantando la misa, porque también nos dedicamos a cantar la misa. Y eso, a ir por todos los sitios de Cantabria, pues eso, cantando, que es lo que sabemos hacer, y bailar un poco. Teca nos hace una petición para poder ver Popular Televisión en Renedo de Cabuérniga. Nunca lo podemos llegar a ver, y todos nos dicen, ¡ay, qué bien habéis salido, qué tal y qué cual! Pero allí nunca lo llegamos a ver. A ver si podemos reivindicarlo y a ver si damos un empujón para adelante. Pero a ver si ponen unas antenas en condiciones en Renedo de Cabuérniga. Bueno, pues tomamos nota e intercederemos por vosotros. El obispo de Santander presidió la ceremonia por primera vez desde que fuera nombrado prelado de nuestra diócesis. En el acto, además de contar con la presencia del provincial de los Trinitarios, también asistieron autoridades regionales y locales, así como de las fuerzas de seguridad, entre los que se encontraba el presidente de nuestra región. Durante la homilía, el obispo se centró en el plan pastoral de la diócesis, por lo que dijo que los jóvenes, las familias, la dimensión social de la caridad y la cultura vocacional serán los campos prioritarios de trabajo en los que se centrará el nuevo curso eclesial en la diócesis en el marco del año jubilar de la misericordia que el Papa Francisco abrirá en Roma el 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. En lo que se refiere a la dimensión social de la caridad, impulsaremos la formación en la doctrina social de la Iglesia. Potenciaremos la atención a los pobres, marginados y excluidos, integrándolos en la comunidad eclesial, sin olvidar a los que viven en los países más empobrecidos, y alentaremos la presencia de los cristianos en asociaciones que trabajan por un mundo más humano según el proyecto de Dios. Iniciaremos también la preparación de una asamblea diocesana de vida consagrada. La diócesis se propone implicar a los jóvenes en los diversos voluntariados, especialmente en el de Cáritas, y espera celebrar el primer congreso de jóvenes donde puedan expresar sus ideales, iniciativas, propuestas y compromisos. Y esperamos celebrar el primer congreso de jóvenes donde puedan expresar sus ideales, sus iniciativas, propuestas y compromisos.
Por otro lado, también se propone acercarse a las familias cultivando especialmente la acogida y el acompañamiento, renovando la preparación al matrimonio, realizando las catequesis prebautismales y promoviendo los movimientos familiares y otros movimientos de apostolado seglar. Y el día que amenazaba lluvia, por lo que la ceremonia de las 12 se tuvo que celebrar en el interior del templo y no en la campa, finalmente se pudo realizar la procesión en el exterior y los romeros y peregrinos pudieron disfrutar de una agradable jornada. Es la paz que sea duradera, si llevas la luz que sea la eterna, si eres... El pasado 21 de septiembre comenzaron las 13 jornadas diocesanas de formación pastoral que finalizarán el día 24 jueves. Nuestra compañera Isabel Cerezo nos da un avance de lo que la próxima semana será un reportaje en profundidad. Somos iglesia. Se trata de una de las actividades más consolidadas en la Iglesia cántabra por el elevado número de laicos que participan este año, unos 220. Además, esta es la primera ocasión en que esta actividad está presidida por el nuevo obispo de Santander, Monseñor Manuel Sánchez Monje, que inauguraba la jornada inicial de ayer, día 21. Esta edición, los contenidos están ambientados con el lema La familia cristiana, certezas, desafíos y esperanzas, por lo que las ponencias y los 13 talleres organizados giran en torno a la realidad temática de la familia, institución tan importante para la Iglesia como se constata por el próximo Sínodo de la Familia que se celebrará en octubre en el Vaticano. Nos encontramos aquí en el Seminario Diocesano de Monte Corbán. Han empezado ahora las jornadas bíblicas para animadores de los grupos bíblicos de las diversas parroquias y justamente hemos comenzado esta tarde con una oración a las 4 en punto, presidida por nuestro obispo don Manuel, donde ha incidido sobre todo en la importancia de la lectura bíblica y la importancia de la palabra de Dios para la formación y para la transmisión de la fe y de los valores cristianos. Posteriormente, después de esa oración que hemos tenido en la iglesia del seminario, nos hemos convocado en una de las aulas del mismo para ya comenzar la distribución de los grupos previa la intervención o previas palabras también de nuestro obispo don Manuel, que nos ha insistido en la alegría de la transmisión de la fe y para ello es importante la formación y el estudio vivencial de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, de la Biblia.
Ahora mismo están las diversas personas, los diversos animadores y participantes de este encuentro, están distribuidos por grupos, haciendo la dinámica correspondiente, y acabará la jornada con una charla sobre los aspectos literarios, históricos y teológicos del Evangelio de Lucas. Ahora mismo están congregados 123 personas de diversas parroquias de nuestra diócesis y el objetivo de este encuentro es ir formándonos, sobre todo experiencialmente, en lo que la palabra de Dios nos quiere significar y nos quiere transmitir. A lo largo de esta tarde, pues hemos estado acompañando estos grupos donde han estado trabajando unas dinámicas sobre el Evangelio de Lucas y finalizaremos con una conferencia que impartiré yo, donde daremos una panorámica general de este Evangelio desde tres dimensiones o desde tres perspectivas. En primer lugar, la dimensión literaria, acercándonos al Evangelio de Lucas desde como obra literaria. En segundo lugar, la dimensión histórica, donde analizaremos el contexto general en el que se escribe este evangelio, cuáles fueron sus destinatarios, qué características tenían estos destinatarios, e intentaremos aproximarnos también a quién es el autor y la época en la que se escribió. Y si hay algo que subrayar, entiendo que tendría que ser tal vez pues esta apuesta decidida de los pastores que han acompañado el proyecto desde sus orígenes, comenzando por don José Vilaplana, continuando con don Vicente Jiménez y en la actualidad don Manuel, que acaba de incorporarse al servicio pastoral en la diócesis hace unos meses y que con ilusión pues también está acompañando esta iniciativa pastoral que tiene tantísimo alcance. Prácticamente a falta de una semana, el sábado 3 de octubre a las 12 del mediodía, el cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, presidirá en la Catedral Basílica de Santander la beatificación de los monjes mártires de Santa María de Biaceli, de Cobreces y de dos monjas mártires también cistercienses del monasterio de Fonsalutis en Valencia. En el reciente libro La Espera Liberadora, publicado recientemente este mismo año y a la venta en la librería diocesana, podemos seguir con detalle este acontecimiento. Todos ellos fueron detenidos en su monasterio mientras llevaban una vida monástica regular, fueron trasladados a diversos lugares y cárceles, sufrieron persecución, malos tratos y finalmente la muerte. Asimismo, se mantuvieron firmes en todo momento a los compromisos de su vocación. Ninguno de ellos participó previamente a su detención en actividades de tipo político y puede decirse que su asesinato fue exclusivamente por el hecho de ser religiosos. Sucedió a los monjes es algo que te viene, que se echa sobre ti, y en la contienda civil española hubo un, digamos, desbocamiento de la violencia y los monjes se vieron envueltos sin quererlo y sin buscarlo en esta ola de violencia. Entonces tuvieron que responder, tuvieron que plantearse qué hacer en esos momentos y desde luego tuvieron que enfrentarse progresivamente y tras un itinerario espiritual también profundo hacia lo que fue su final, que fue el martirio. Estas cosas en la vida no se programan ni se piensan, son situaciones que te vienen como casi. El obispo Manuel Sánchez Monje, en reciente carta pastoral con motivo de la beatificación, ha destacado que el mártir no es un héroe, ni el martirio fruto de un acto casual o de desesperación, sino una manifestación de una vida vivida desde la entrega donde Cristo está presente, sufre y vence en el mártir. Por otro lado, y como es este caso de los monjes de Cobreces, los mártires mueren perdonando a sus verdugos. Dado que es un acontecimiento de índole universal, la Iglesia invita a los diocesanos a participar en la catedral de este evento y para aquellos que no puedan desplazarse, podrán ver la ceremonia en directo por Popular Televisión y los que vivan fuera de Cantabria en la emisión por internet disponible en la página web populartelevisiondecantabria.com.
El martes 22 de septiembre finalizó el viaje a Cuba que el Papa Francisco emprendió el sábado 19. Son multitudinarias las muestras de cariño que el Papa ha recibido del pueblo cubano, una visita que lejos de generar crispamiento ha buscado el tender puentes. Una labor que comenzara ya en la isla caribeña el Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI. Desde la misa en la Plaza de la Revolución, la visita al presidente del Consejo de Estado, el encuentro personal con Fidel Castro, los espacios de oración con sacerdotes y religiosos, también los encuentros con los jóvenes o las familias, hasta la visita a Eucaristía con la Virgen de la Caridad del Cobre. Todo ello situado dentro de un marco de una visita pastoral y no política. Aunque no cese la Iglesia, entre bambalinas, de interceder y pedir indultos, cuya labor ha beneficiado a 3.500 presos. El Papa no ha viajado por intereses políticos o económicos, sino para presentar a Jesús como el mejor camino para construir un mundo más justo y fraterno, sin guerras ni exclusiones. El Papa en su viaje animó a los políticos a avanzar en el camino de la paz y respeto entre los pueblos. Las relaciones Iglesia-Estado tan presentes a lo largo del viaje, pero no menos el llamamiento del Papa a los cristianos a salir de los templos, de las sacristías, a tender puentes, a sembrar reconciliación como María. Pero sin ninguna duda recordamos estos días al Papa parafraseando a Teresa de Calcuta, recordándonos a todos desde Cuba que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Thank you.